Hola, saludos nuevamente juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, ten la Biblia abierta, ten tu material para notas y sin más, pidamos a nuestro amado Padre Celestial que nos guíe en este momento. Padre, bendito sea tu nombre, alabamos Señor tu nombre y te pedimos en esta hora que nos guíes Señor a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, toque nuestra mente para que podamos entenderla y nuestro corazón para que podamos vivirla. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguíamos en Mateo 8, como decíamos, capítulo 8, habíamos comenzado a ver los primeros cuatro versículos en donde tenemos este pasaje, este milagro de la sanidad del leproso. Vamos a volver a leerlo para continuar donde nos quedamos en la última lección. Dice así el pasaje: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ya habíamos hablado sobre la actitud del leproso, de cómo reconoció en Jesucristo al Mesías, de su fe y demás, pero entonces vamos a ver ahora a continuación la respuesta de Jesús. Dice el texto: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Recuerda que la expresión del leproso fue: si quieres, puedes sanarme. O sea, él no dudaba del poder del Señor. Su única inseguridad era si era la voluntad del Señor Jesús hacer ese milagro. Y definitivamente Jesús le expresó su voluntad de sanarle. Eso ya de por sí fortaleció la fe del leproso, porque el Señor Jesús le dice que sí quiero sanarte. Cuando leemos los textos de la palabra de Dios que hablan de que Él quiere bendecirnos, de que Él quiere lo mejor para nosotros, eso fortalece nuestra fe en el Señor, en que Él va a hacer la obra a nuestro favor. Y en este caso, seguramente el leproso cobró más aliento, más fe, cuando el Señor Jesús dijo simplemente: quiero, sé limpio. Y la curación fue instantánea, lo dice ahí. No fue que demoró, que pasó un tiempo, que hubo que. No, fue instantánea. Es decir, que al instante en que Jesús declara, porque el poder de su palabra es eterno, en ese instante la lepra desaparece. Y sabemos por las escrituras que el sanar un leproso estaba entre las evidencias del Mesías. Ya habíamos dicho anteriormente que la lepra se consideraba incurable. Y cuando algún leproso, el caso de Naamán, el general sirio, el caso de María, la hermana de Moisés, cuando alguna persona fuese curada de lepra, se consideraba un milagro, una obra de Dios. Por tanto, el que alguien pudiese sanar a un leproso se consideraría prueba de que era el Mesías. Mateo 11, 4 al 5, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar si verdaderamente Jesús es el Mesías, el Señor Jesús sencillamente les dice a ellos que miren las pruebas, miren lo que está sucediendo. ¿Y cuáles son las pruebas? Le dijo en el verso 5 de Mateo 11: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Todo esto es testimonio de que Él era el Mesías, entre ellos el sanar un leproso, porque era una enfermedad considerada incurable para el hombre y de hecho lo era para el hombre hasta prácticamente el siglo XX, cuando se descubren los medicamentos para la lepra. Entonces, esto era una evidencia de que Jesucristo era o es el Mesías. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos.
Aquí vemos cómo Jesús, una vez ha hecho aquella obra milagrosa, anima al sanado, ya no es el leproso, ahora es el sanado o el ex leproso, si lo quieres llamar de otra forma, a cumplir con la ley. La ley establecía en Levítico 14 todo un ceremonial para confirmar la sanidad de la lepra. Y había una serie de ritos que habría que cumplir. Por tanto, aquel hombre tenía que hacer aquello. Entonces, aquí Jesús le anima al leproso, al ex leproso, a ir a cumplir con aquello. Y es que el Señor nos anima a nosotros a cumplir con lo que establece las normas. Por ejemplo, si vas al médico, te diagnostica una enfermedad, vienes a la presencia del Señor, el Señor te sana, tu responsabilidad es ir volver al médico para que él confirme por medio de exámenes en laboratorio que ha habido una sanidad. Y definitivamente que eso va a ser testimonio delante de aquel médico que tú vayas responsablemente y te sometas al chequeo riguroso. Por otro lado, si el Señor te suple milagrosamente en la parte económica, y pues gloria a Dios por aquello, tú debes ser responsable y pagar tus deudas, tus préstamos o tus impuestos o las deudas que tuvieras. Dios hace el milagro, pero a nosotros nos toca ser responsable con la administración de ese milagro. Jesús dijo en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el caso de este hombre, tenía que cumplir con lo que representaba el haber sido sanado de la lepra. Jesucristo en ningún momento iba a romper con las leyes, con lo establecido. Igual tampoco debemos hacerlo nosotros. Ahora, también es importante destacar que el Señor Jesús anima a este hombre a que no divulgue el milagro, porque obviamente un milagro tan grande como este iba a levantar mucha fama, mucha bulla, mucho ruido, y la gente iba a buscar a Jesús y posiblemente iba a querer levantarlo como un nuevo rey para ir en contra del Imperio Romano. Y era muy temprano en su ministerio para que se extendiera su fama. Si tú lees estos pasajes, aquí puedes anotarlos y leerlos después con calma, Mateo 8:4, Mateo 9:30, Mateo 12:16, Mateo 17:9 y en Marcos 1:34, Marcos 5:43, Marcos 7:36 y Marcos 8:26, tú verás cómo el Señor en muchas ocasiones animó a sus seguidores a que no divulgasen las obras que él estaba haciendo, porque él tenía un plan ya preestablecido. Él tenía que predicar, llevar el mensaje a todos los rincones de Israel y hacer toda la obra que el Padre le había ordenado. Y recién, ya después de prácticamente 3 años de ministerio, es cuando él es presentado en Jerusalén como el rey davídico, el rey que vendría. Y eso, pues, ya cumple con el plan. Pero aquí era muy temprano para que esto se diera. Y es que el Señor Jesucristo, en realidad, contrario a lo que muchas veces hacen las personas del mundo, no estaba buscando fama. Él estaba cumpliendo con un plan celestial. Él tenía un plan eterno que cumplir y para eso debía evitar que se adelantaran los hechos. Tomamos cuenta de eso y nosotros mismos también caminemos según los planes de Dios y no según los planes de los hombres. Entonces llegamos a los versículos 5 al 13. Hemos visto el primer milagro que ocurre en este capítulo 8. Ahora veremos el segundo. Están en los versículos 5 al 13 de Mateo 8 y dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado
en aquella misma hora. Este texto, este pasaje, la sanidad del siervo del centurión, que está en Mateo 8, 5 al 13, anota, es paralelo con Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Lucas 7, 1 al 10, está el mismo pasaje con algunas variantes que vamos a ver a continuación, pero es el mismo pasaje y es importante que los estudies siempre estos pasajes que están en los sinópticos, es siempre bueno estudiarlos en paralelo. Entonces dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Recuerda que Jesús venía del Sermón del Monte, venía del monte descendiendo, venía con mucha gente, dice en el caso del milagro anterior, se le aparece el leproso, lo sana, él sigue y va a entrar en Capernaum. Y entrando a Capernaum, le sale este centurión al encuentro. Está prácticamente entrando en la ciudad. Y eso es lo que está aquí describiendo Mateo. Ahora bien, decíamos que este mismo pasaje, este mismo texto aparece en Lucas 7. Según Lucas 7:3, el centurión no fue en persona a hablar con Jesús, sino que envió a unos ancianos de los judíos, él era muy querido de los judíos, hasta dice Lucas que le había construido una sinagoga, envió a unos ancianos de los judíos con su solicitud ante Jesús. Parece que se sentía un poco humilde, pues, sin los méritos. Luego, ya estando Jesús cerca de la casa, aparentemente Jesús va detrás de los ancianos judíos que lo guían, va cercano a la casa del centurión, le envía entonces unos amigos, el centurión le envía unos amigos para que salieran a decirle que no era necesario que entrara en su casa. Eso lo dice Lucas 7:6. Entonces, hay este relato un poco diferente en el caso de Lucas y definitivamente que hay una variación allí. Lo más probable, y esto es lo que vamos a ver a continuación ahorita que estudiamos este tema de las variantes en la descripción, lo más probable es que ocurriese lo que narra Lucas, porque Lucas da más detalles, Mateo es más simplificado. Lo más probable es que el texto más detallado es el que tiene realmente lo que ocurrió en, precisamente de forma más detallada. Lo más probable es que ocurriese lo que narra Lucas es que Mateo simplemente resumió la historia. No hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque con fines prácticos, un autor al describir unos hechos puede resumir lo que alguien hace por medio de otras personas diciendo que dicha persona fue quien lo hizo. Repito, con fines prácticos es totalmente válido y lo vemos en cualquier libro, en cualquier texto, novela, libro histórico y demás, es perfectamente válido que un autor, al describir los hechos que una persona hizo por medio de otros, de intermediarios, decir que esa persona fue quien lo hizo. Por ejemplo, tenemos el caso de, puedes buscar en Mateo 27:26, el caso de Pilato que dice que azotó a Jesús. Sin embargo, sabemos que Pilato no agarró el látigo para azotar a Jesús. Él ordenó a los soldados que lo azotaran, pero como fue por orden suya que esos soldados romanos azotaron a Jesús, el texto dice que Pilato azotó a Jesús. Eso está en Mateo 27:26. Así que este tipo de descripción donde el autor sencillamente asume, por ejemplo, en este caso Mateo, que el centurión fue, le dijo esto a Jesús, que fueron los que él envió, es perfectamente válido que fue el centurión decirlo en forma resumida. Entonces, esta forma de describir es perfectamente válida. Por tanto, lo que probablemente ocurrió en detalle fue lo que describe Lucas, sencillamente que Mateo resumió para tenerlo en cuenta. Y precisamente este tema de las divergencias de los evangelios es importante tenerlo en cuenta. Cuando uno lee los evangelios, sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, va a encontrar, porque hay muchos milagros y pasajes que se repiten,
va a encontrar algunas diferencias. De repente uno dice que era un endemoniado gadareno, el otro dice que eran dos. Uno dice que, por ejemplo, en este caso de Lucas, dice que el centurión sale, el otro, Mateo, dice que el centurión sale al encuentro de Jesús. Lucas dice que fue que envió intermediarios. Lo primero que tenemos que establecer y dejar bien claro es que las divergencias son aparentes, que hay siempre una explicación como la que acabamos de hacer, que sencillamente es un resumen que hace Mateo diciendo que el centurión hizo eso, pero fue a través de intermediarios, que eso es perfectamente válido, cualquier escritor lo puede hacer. Entonces las divergencias son aparentes. Si se estudia el texto bien, con una buena orientación, se verá que no son tales. Segundo, se deben a los diferentes puntos de vista. Es decir, cuando alguien está describiendo un hecho, lo va a estar viendo desde su punto de vista, desde su ángulo, otro lo va a estar viendo desde otro ángulo. Entonces, de repente, una persona va a decir que la persona, el hombre entró a la casa con una camisa rosada y al otro le va a parecer que era una camisa roja, pues, pero era un tono que sencillamente para uno le pareció un poquito más y un poquito menos. O que sencillamente alguien desde un ángulo dijo, mira, me parece que el auto pasó por este lado y se chocó contra la cerca. El otro desde el otro lado, me parece que el carro patinó y se fue hacia la cuneta. Los dos casos se chocó contra una cerca, pero uno va a describirlo de una manera y el otro de otra. Son diferentes puntos de vista. ¿Quién enfatiza una cosa? ¿Quién enfatiza otra? Pues puede definitivamente verse en el relato. Ahora, si los relatos fueran idénticos, idénticos, eso levantaría sospechas. Porque cuando dos o tres personas comienzan a relatar un hecho y lo dicen con las mismas palabras, con los mismos frases, con los mismos detalles, en una forma idéntica, es difícil que dos, tres personas, cuando tú lo puedas narrar, un hecho que han testificado, por ejemplo, estuvieron viendo un partido de fútbol, es difícil que lo digan con las mismas palabras, con los mismos. Cuando lo dicen así, es que seguramente se pusieron de acuerdo. Eso es lo que, si fueran idénticos, tú sospecharías o que se pusieron de acuerdo para contarlo igual, o que uno sencillamente copió al otro, como cuando en la escuela alguien copia la respuesta de otro y el otro pone por poner no sé y el que está detrás dice yo tampoco. En fin, hubiese sido sospechoso porque pensaría que lo hubieran copiado o que sencillamente se pusieron de acuerdo para crear una historia ficticia que ellos inventaron y para hacerla parecer más verdadera. Van a decirlo exactamente igual. El hecho que haya divergencias en la forma en que describen los hechos los diferentes evangelistas nos dice que es real, que es verdadero. Es una prueba de realidad. Y es lo que sucede en la vida real. En la vida real uno ve cómo dos o tres testigos de un mismo hecho lo narran diferente. A alguien le pareció que el partido fue excelente, a alguien le pareció que la defensa falló, a alguien le pareció que el delantero falló y dan diferentes versiones del mismo hecho. Eso es lo que ocurre en la vida real. Y por otro lado, la narración, casi siempre cuando tienes dos narraciones, dos textos que aparecen en dos evangelios, el mismo hecho, pero en dos evangelios, la narración más detallada, como el caso de Lucas en este texto que acabamos de estudiar de la sanidad del siervo del centurión, la narración más detallada usualmente contiene a la más sencilla. Es así. Usualmente cuando tienes dos narraciones y una es más detallada que otra, quiere decir que esa más detallada es la que está dando los detalles extra y usualmente contiene a la más sencilla. Y generalmente, cuando se trata de, por ejemplo, los evangelios, la que es más detallada usualmente se escribió posteriormente, porque tomó la sencilla y vio que estaba un poquito incompleta y indaga y los hechos más en detalle y generalmente la complementa con cosas que se investigan posteriormente para que no quede tan escueta la narración. Esto en cuanto a las divergencias en los evangelios para que no te confundan y no llegues a conclusiones equivocadas. Ahora, hablan aquí de un centurión. Es bueno que aclaremos la figura del centurión.
Un centurión era el comandante de una centuria. Una centuria era un cuerpo del ejército de Roma que está precisamente formado por 100 soldados, de ahí el término centuria. Y el dirigente de una centuria, el líder de una centuria, el comandante de una centuria, era un centurión. A su vez, una legión, que eran las unidades realmente ya del ejército romano asentado en las distintas provincias, una legión se componía de 60 centurias. Así que en total una legión estaba compuesta de 6.000 soldados. Ya puedas tener la idea cuando el Señor Jesús dice que el Padre le podía mandar legiones de ángeles. Una legión estaba formada por 6.000 soldados, o sea, 60 centurias, cada centuria por 100 soldados. Los centuriones en sí eran soldados profesionales, eran los más profesionales. Muchos soldados en el ejército romano sencillamente eran voluntarios, gente que se le tomaba de repente y se le entrenaba así rápidamente, pero los centuriones eran soldados profesionales y eran en sí el alma del ejército romano. Ahora bien, aquí en Galilea, donde estamos ubicados ahorita mismo, recuerda, estamos en los alrededores de Capernaum, en la orilla norte del mar de Galilea, en la región de Galilea, donde mandaba en este momento Herodes Antipas, puesto por Roma. Galilea dependía militarmente dependía de la provincia romana de Siria. Es decir, que la provincia romana de Siria englobaba a Galilea desde el punto de vista militar, pero la guarnición militar que estaba en Galilea, específicamente en Capernaum, estaba bajo la autoridad de Herodes Antipas, que era la autoridad civil local. Entonces, este centurión, aunque era parte del ejército romano, tendría que obedecer a Herodes Antipas en cuestiones locales, pero era parte del ejército romano y en ese sentido era parte de los destacamentos de la provincia de Siria. Es interesante que cada vez que en la Biblia se habla de centuriones, se habla positivamente de ellos. Es curioso, ¿verdad? Porque eran en sí soldados y bastante rudos y eran gentiles romanos, pero posiblemente para destacar cómo Dios puede hablarle a cualquier persona, casi siempre los centuriones que son mencionados en la Biblia son aquellos que tuvieron un comportamiento positivo. Por ejemplo, este centurión en Capernaum que estamos viendo en este momento. También el centurión que estuvo junto a la cruz de Cristo y testificó que Jesucristo era el que era quien decía ser. Estos textos están en Mateo 8, que acabo de leer, y Mateo 27. El caso de Cornelio, un centurión de Cesarea, donde Pedro va a su casa y le predica. En Hechos capítulo 10, el centurión que reconoció que Pablo era ciudadano romano y evitó que fuera azotado en Hechos 22. El centurión que informó del complot que a su vez había sido informado por el sobrino de Pablo, del complot para asesinar a Pablo allá en Jerusalén en Hechos 23. Los dos centuriones que fueron encargados de llevar a Pablo, custodiarlo para que no le pasara nada hasta Cesarea. En Hechos 23, o el mismo centurión que fue encargado de cuidar a Pablo en Cesarea, en Hechos 24, o el centurión que acompañó a Pablo a Roma, en Hechos 27. Y fíjate que de ninguno de ellos, solamente el caso de Cornelio, se conoce el nombre. Entonces es interesante cómo la palabra de Dios destaca el rol de estos hombres rudos, hombres realmente difíciles de tratar, que eran gentiles, pero que en algún momento son puestos como ejemplo de que Dios puede alcanzar cualquier corazón por duro que sea. Y dice que, volviendo al texto, el centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, le dice el centurión al Señor Jesús. El centurión ante el Jesucristo evidencia una gran humanidad. Fíjate que es la única vez que aparece, por lo menos en el texto, que alguien ruega a Jesús a favor de un criado. Muchas veces vemos a padres implorando a favor de un hijo, de una hija, a personas rogando por sí mismos, etcétera, pero es la única vez que alguien ruega a Jesús
a favor de un criado. Y es que los criados, los dulos, los esclavos, eran personas de segundo nivel en la sociedad. Eran casi objetos. Por tanto, el que alguien se preocupara por la salud de un esclavo y de un criado era algo sumamente inusual. Esto nos habla de actitud del corazón de este hombre, este centurión romano. Y no solo eso, sino que él le llama en el griego, el texto que aparece ahí en Mateo, la palabra para criado es pais. Y pais es una palabra griega que significa niño o muchacho, más bien. Un muchacho bastante joven, quizás adolescente. Esa es la palabra pais. Está relacionado con paidos, de pediatría, viene de paidos, de estudio de, o la rama de la medicina que tiene que ver con los niños. Por ahí va la raíz. Entonces, ese es el término que utiliza el centurión. No dice que mi dulos, mi esclavo, sino que dice mi pais, mi muchacho. Porque probablemente era un siervo joven. Probablemente un siervo joven, pero utiliza esa palabra hablando del aprecio, del cariño que tenía por este siervo. Esto habla de la actitud del corazón de este hombre. Y también describe de una forma muy gráfica, para quizás mostrarle al Señor Jesucristo la necesidad, la gravedad del criado. Si fue a través de mediadores, que como dice Lucas, que le mandó a decir esto, pues se lo dijo de una forma muy elocuente a través de ellos. Que estaba postrado, que estaba paralítico y que estaba gravemente atormentado. Fíjate eso, postrado, o sea, estaba tirado en cama, no se levantaba. No solamente eso, sino paralítico. Si era que había acontecido alguna situación de tipo vascular cerebral o tenía una enfermedad neurológica, no sabemos. Y dice gravemente atormentado, o sea, que esto generaba probablemente dolores en su cuerpo. Entonces, él es muy gráfico en describir el dolor de su criado y probablemente se compadecía de él. Y dice Jesús: yo iré y le sanaré. Así dice el texto. Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Y fíjate que este es un yo enfático. Un yo enfático. Un yo que no da lugar a dudas. Dice, es como si dijera yo mismo o yo sin duda alguna. Es un yo enfático, como decimos. Y Jesús no solo acepta ir a casa del centurión. O sea, no solamente dice, yo voy a ir a ver qué pasa. O yo voy a no, sino que declara. No solo que irá, sino que lo sanará. Y eso ya de por sí deja implícito que él está seguro de tener el poder para sanarlo. Es decir, eso habla de cómo Jesucristo tenía el concepto claro de sí mismo, de quién era, de que era el Hijo de Dios, el Mesías, y lo declara de una forma vehemente: yo iré y le sanaré. No deja lugar a dudas aquella declaración, nuevamente generando fe en sus oyentes. Y curioso, observa que el centurión, aunque lo dejó implícito, no dijo. Sencillamente explicó la condición del criado, pero no dijo te pido que lo sanes. O sea, está implícito que probablemente por eso se acercó a Jesús, pero no lo dijo. Pero el Señor Jesús supo cuál era su necesidad y le respondió, porque el Señor sabe cuál es nuestra necesidad, y a veces aún antes que nosotros se la expresemos, todavía no está la palabra en nuestra lengua, dice el texto, el salmo, y ya Él la conoce toda. Y aquí Jesús responde positivamente y de una forma enfática a lo que solicita aquel centurión. Bueno, el tiempo ha avanzado y vamos a tener que detenernos en este punto, así que no pierdas el hilo, mantente allí. Vamos a continuar con lo que resta del texto acerca de este milagro en la próxima lección. Y bueno, considera y medita en todo lo que hemos compartido en este momento. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, que el Señor siga prosperándote a ti y toda tu casa, y que pues sigamos creciendo en el Señor hoy y siempre. Bendiciones.